Vamos a tratar el tema 2 del módulo 9 de gestión y organización de la atención primaria. Vamos a hablar de la gestión del tiempo en la consulta, de las agendas del equipo de atención primaria. El tiempo es oro, es oro para la salud del paciente y para el desarrollo profesional del médico de familia en todas sus competencias, las habilidades clínicas de gestión, organización, formación, de comunicación, etc. Entonces, el trabajo en atención primaria depende habitualmente de tres bloques. Uno, del modelo organizativo del centro de atención primaria, es decir, de las agendas de los profesionales, de los médicos, de los pediatras, de las matronas, de las enfermeras y de los circuitos de derivación o circuitos diagnósticos y terapéuticos. El segundo bloque es el contenido y la práctica en la consulta. Según el profesional, sea médico, enfermera, enfermero, pediatra, matrona, etc. Y el tercer bloque es el final, el manejo final de la consulta. Si procede a seguimiento, procede alta o cierre del proceso o procede derivación a las unidades de apoyo. Habitualmente el médico de familia tiene de media menos de 10 minutos por consulta, por visita para cada paciente. Y en esos 6, 7, 8 minutos debemos de hacer un abordaje integral y biopsicosocial, es decir, no fragmentar la atención, intentar verlo todo de una vez, lo biológico, lo psicológico y lo social. Por ello adaptamos el modelo de entrevista al motivo y al objeto de la visita de la consulta del paciente. De ahí que tengamos que priorizar lo urgente, lo no urgente, lo importante, lo secundario, lo superficial, lo administrativo, etc. Las tecnologías de la información y la comunicación son una ayuda, no están para generar más estrés. Por ello, es necesario organizar nuevos sitios en la agenda de los profesionales de atención primaria. Dos modelos, uno, el de la agenda telefónica, que sirve para hacer un seguimiento resolver dudas y realizar consultas no presenciales y la otra es una mensajería en la agenda diaria del profesional. Es decir, la agenda de los profesionales que trabajan en primaria deben ser flexibles y esponjosas para que faciliten el trabajo en equipo y sea este más relajado, más coordinado, todo ello al final para mejorar la calidad de la atención sanitaria a los pacientes.